Toca remesas. Vamos a ver cómo se están comportando las remesas. Son los números del mes de abril, que es lo que ya está totalmente cerrado y cada mes lo estamos presentando aquí con un mes de desfase para el cierre total de números. Y tenemos que en relación al 2018 aumentamos las remesas, que fueron 2.861 millones de dólares, pero en relación al 2019 disminuyó ligeramente. Vamos a verlo desde el lado donde están nuestras paisanas y paisanos, que en promedio mandan 300 dólares y que por esos 300 dólares la mejor opción cuando envían en efectivo la tienen de Ria Money Transfer, que cobra una comisión de 5 dólares y que el promedio en el mes de abril, con las muchas fluctuaciones que se tuvieron en este mes, fue de 23 pesos 51 centavos por dólar, y que al final aquí en México, mamá, esposa, reciben de nuestra paisana y paisano que trabajó allá 6,935 pesos con 45 centavos por cada envío de 300 dólares. Mientras que la peor opción fue Western Union. ¿Por qué? Porque está cobrando 8 dólares de comisión por el envío en efectivo y vean lo bajo de su promedio, 21 pesos 36 centavos por dólar a lo largo del mes de abril, lo que al final les da 6,235 pesos con 87 centavos por sus 300 dólares. Vamos a ver la diferencia si se envía con depósito a cuenta. Con depósito a cuenta, Ria Money Transfer sigue siendo la mejor opción, pero ya no cobra comisión. Su promedio, bueno, igual, 23 pesos con 51 centavos por dólar, pero al final reciben 7,053 pesos por su remesa promedio de 300 dólares. Mientras que la peor opción es MoneyGram, vean la comisión, 9 dólares con 99 centavos de comisión cobra MoneyGram y muy mal promedio, 21 pesos con 80 centavos por dólar. Vamos a ver la recepción ya de este lado, en el lado mexicano. La que cubre más municipios sigue siendo Banco del Bienestar, con 1,547 municipios cubiertos. Quien tiene más sucursales y mejor horario es Oxxo, 6 de la mañana, 10 de la noche, con 19,146 Oxxos para atender la entrega de las remesas. Mientras que los que ofrecen un seguro contra robos, que es un servicio adicional sin ningún costo, es Electra, Caja Popular y Walmart, a quienes también muchos consumidores agradecen este servicio adicional. Farmacias Guadalajara e Inbursa siguen sin proporcionar información que nos permita hacer una buena evaluación. Un saludo a nuestras paisanas y paisanos que también, igual que nosotros, batallan con la pandemia, pero siguen haciendo un esfuerzo para apoyar a mamá, a esposa, acá en México. Muchas gracias.